Como siempre en la vía noticias, en todas partes, nos encontramos con el señor Felipe Acosta, nuevo secretario de Educación Municipal. Primero que todo, felicitarlo, señor Felipe. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá, por supuesto, demostrarles que estoy de puertas y ventanas abiertas para todo el mundo, aquí siempre dispuestos, disponibles a trabajar y escuchar. Bueno, hay un tema muy interesante que tiene Sonidos de Paz, ¿de qué se trata? Bueno, quiero contarles que en días pasados hicimos una alianza y avanzamos con el Ministerio de Educación para poder traer o a todas aquellas instituciones que tengan dentro de su PEI, Plan Educativo Institucional, vocación musical, poder dotarlos con salas de música. Además de eso, no solo es salas de música, sino que también tendremos o traeremos unos docentes pagados, por supuesto, por el Sistema General de Participaciones, o sea, a través de la Nación, para que ellos capaciten a los niños de las instituciones en música. Y además, bueno, también otros bonus que trae es que si la institución está por fuera del perímetro urbano, se les garantiza la parte del transporte a cada uno de ellos. Entonces la idea es recuperar esa tradición y seguir avanzando. Recuerden que muchas instituciones de aquí tienen, por ejemplo, lo de las chirimías, que es algo tradicional y no hay que dejar perder. Hay una noticia muy importante sobre docentes que van a ser contratados. Esto es algo que estaba esperando la gente y sobre todo también algunos docentes que pertenecen a SOINCA. Bueno, sí, son 43 docentes más que vienen, que eso es bueno. Siempre y cuando, por supuesto, estamos trabajando ahora ya en la parte jurídica para hacerlo del proyecto. Lo más seguro es que lo podamos levantar como una de las banderas de los primeros 100 días de gobierno. O sea, estos docentes definitivamente estaba represado esto y se llega gracias a esta nueva administración. Sí, hay esta nueva noticia. También, por supuesto, hay una nueva noticia que nosotros o el ministerio tiene un programa que se llama PTA, Programa Todos Aprender. Actualmente se manejan 10 docentes, que es una estrategia del ministerio, y se amplió la planta a 34. Eso son unas contrataciones que se hacen en un año y, bueno, también fortalecen la educación del municipio. Eso de Todos Aprender, ¿de qué se trata? Es una estrategia que, por ejemplo, si hay un docente en lenguas, le dan un espacio para que capacite a los demás docentes en lenguas y ahí se libera un espacio que sería contratar a otra persona. Entonces, es Todos Aprender, es un apoyo entre pares.